Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro. Yo voy a usar un color dorado porque se trata de una pieza con aspecto antiguo y el aluminio es ideal para hacer este tipo de réplica. Y alambre de cobre de 0,8 milímetros, es cobre dorado. Podríamos usar aluminio si fuese un grosor mayor, pero en este caso tenemos que usar cobre por tratarse de un grosor inferior. Si usáis aluminio para engarzar los abalorios, usar como mínimo 1, 5 o 1, 2 milímetros de diámetro. Y también estos abalorios se hacen en Italia, están hechos de forma artesanal. Y es vidrio que lleva aluminio, entonces también le dan un aspecto antiguo a la pieza. Eso es muy importante a la hora de realizar este tipo de piezas, porque si ponéis abalorios tallados para una pieza muy rústica, pues se va a ver muy raro. También voy a utilizar estos abalorios de 3 milímetros de diámetro de color oro que van a coronar los abalorios de 8 milímetros, y comenzamos. Yo voy a hacer este trabajo y lo voy a martillar, no es necesario, va a quedar igual de bien si no lo martilleáis, es algo opcional. Bueno, pues vamos a comenzar muy fácil, con una espiral plana. He encontrado este collar también viendo documentos y joyas precolombinas, pero por el aspecto se diría que también podría ser en un momento dado micénico griego, o sea de la edad del bronce, Grecia, Micenas. Diré, parece muchas veces que los mundos, aun sin descubrirse uno a otro, se encuentran comunicados de algún modo cierto, ocurriéndosele las mismas joyas e ideas. Es algo muy muy curioso, a mí me llama mucho la atención al menos. Bueno, aquí tenemos dos vueltas, vamos a dar una más. Vamos a dar una más. Esta ya con los dedos. Y voy a tirar un poquito hacia atrás. Aquí. La idea es que aquí va a ir colgado un abalorio. Y cuando lo martillemos, pues va a quedar un poco más ancho, ¿no? Por la parte de aquí. Bueno, ya está. Aquí no va a caber un abalorio sobrado, ¿no? Si no estáis seguros, pues cogéis el alambre y medid que quede holgadito, ¿no? Holgadito aquí. Ya está. Esta es la última vuelta, que es la tercera. ¿Qué más nos queda? Bueno, pues aquí vamos a hacer una curvita. Vamos a coronarlo, pero en vez de con una lazada triple, simplemente con una onda. Hay dos maneras de hacerlo. Yo voy a hacer una, pero os voy a contar la otra por si queréis reformarlo de algún modo. Esta curva, y aquí vamos a hacer un engarce lateral. Cortamos y listo. Vamos a cortar aquí por la parte plana. Ya vamos a ir probando cómo va el alicate con otros materiales.
el alicate de corte, que además es muy barato este en concreto. Bueno, ya tenemos aquí una de las piezas realizadas. Ya os digo que se puede quedar tal cual. Vamos a hacer otra, por si ustedes no la han visto, por si se lo han perdido, por si no se han enterado. Vamos a realizar otra. Como ven, para esto no hace falta medir ni nada, ¿no? Basta con coger un trozo de alambre y tirando de ahí. Si nos sobra, va a pasar algo. Y es que nos va a servir para hacer, porque hacer una pieza de este tipo le va a quedar mucho mejor una cadena realizada a mano. Así que si nos sobra, pues nos va a venir bien. Realmente no va a ocurrir nada en este caso para hacer las argollas de esa cadena y también para el cierre. Despegamos aquí un poquito. Al que le gusten las antigüedades, yo creo que debe de tener alambre de aluminio y de cobre, ¿eh? Porque si no, pues no le va a quedar como tiene que quedar, seguro. Bueno, ya tenemos aquí otro eslabón y hacemos lo mismo. Veamos. Hacemos aquí su curva. Si no están seguros de la medida, pues pueden colocar la pieza encima una por otra. Yo más o menos lo tengo calculado. Cortamos y listo. Vamos a hacer otra más. Vamos a cortar aquí el piquito. Y hacemos otra más. También va a quedar muy bien con un cobre de un milímetro de diámetro. Pero bueno, así con este color oro parece que es más parecido a los originales. No estoy segura de dónde he colocado la foto, pero si encuentro la foto del original, ya sabéis que yo suelo colocarla en mi blog de Facebook para que podáis ver los dos. La idea es que si ustedes pueden mejorarlo, pues lo hagan partiendo no solo de este, sino también del original. Y voy a titular este vídeo, aunque podría muy bien ser griego, ya os digo que son muy similares, como collar precolombino, ¿de acuerdo? Y ya os dejaré más información en mi blog. Vamos a ir aquí dejándole el hueco para el abalorio que va a ir montado. Y hacemos lo mismo, su curvita y su engarce. Esto va a darle un aspecto muy bonito porque van a quedar todos en la misma dirección, que no es algo demasiado habitual. Pero así es como yo vi el original. Sé que la mayoría de los seguidores de este canal les gustan las piezas antiguas, ¿cierto? Eso me agrada mucho. Eso me agrada mucho porque el que tiene interés por este tipo de cosas, pues suele estar bien informado sobre la procedencia y significado de las joyas, y eso realmente es importante. Bueno, vamos a coger ahora el yunque y vamos a martillar estas piezas. Yo tengo aquí el yunque pequeñito y el martillo.
voy a cogerlo. Ya está. Y voy a levantar la cámara un poco para no golpearla, ¿no? Para no golpear. Vamos a ver. No importa la cara que utilicé, ya lo mismo da la dirección que quiero usar cada uno. Yo pongo el dedo muy mal, ¿eh? ¿Puedes pegarlo con una cinta? Me decía un día una, pues sí, puede ser válido. Estoy acostumbrada. Otra manera sería pues sujetarlo con el alicate, ¿no? Y no poner el dedito. O darle sin más y si se cae, pues lo coges. Bueno, ya tenemos una de las piezas aplanada. Vamos a aplanar otra. Ya tenemos dos. Bueno, yo no voy a seguir aplanando aquí con el martillo, golpeando y molestando, ¿no? Ya está bien. Cuando yo creo que más o menos os hacéis a la idea, ¿no? De cómo va el diseño. Y ya os digo que también queda muy bien, así que no hay problema porque lo dejéis así. Vamos a apartar el yunque y continuamos. Si nos hace falta la otra pieza, pues ya la martilleamos también. Y si no, pues la dejamos para otra cosa. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cadena y en esta cadena podemos usar los alambres que nos han ido sobrando de otros trabajos, ¿no? Para eso podéis utilizar ese alicate que tanto os gusta, de muchas medidas. Bueno, para mí no hay dificultad ninguna en hacerlo con uno cónico de otra forma, pero bueno, lo tenéis aquí, lo podéis utilizar. Voy a apartar esto para que veáis mejor. Necesitamos dos tramitos de cadena. Pero yo montaría antes el centro del collar y luego le agregaría los tramos. Si no estáis muy expertos en esto, es mejor porque así vais a estar más seguro de la medida. Bueno, vamos a cortar aquí. Primero cortamos los dos y luego vamos a hacer una cosa. Fijaos, aquí el corte ha quedado recto en uno de los laterales porque he puesto la parte plana del alicate, ¿no? Y el otro no. Pues vamos a ponerlo derecho también para que acople mejor. Y este lo mismo, este corte ha quedado recto y este cejado. Pues vamos a quitarle ese piquito y lo dejamos recto para que acople mejor. Vamos a apartar de aquí el martillo, cosa que tengo que me estorba. Y ya podemos ir enlazando unas argollas con otras para terminar nuestro trabajo. Presionamos en un lado, en el otro, así hasta que vaya acoplando. Y como el corte está completamente derecho, pues ves que nos va a quedar muy bien y muy ajustado. Y igual que lo hacéis redondo, pues podéis hacerlo alargado, ¿no? Bueno, voy a agregarle aquí a este tramo, ¿no? Esta la parto, no me va a servir. Y listo.
¿Qué nos queda? Bueno, pues vamos a colocarle a este los valores. Vamos a fijarnos antes si aquí ha quedado bien y acoplado el corte. Vemos que sí, está bien cortado. Si no, pues utilizaríamos de nuevo aquí la parte plana para que quede completamente ajustado, ¿eh? Y ahora vamos a utilizar el alambre fino. Con el alambre fino vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí más eslabones realizados, tramposa, ¿no? y vamos a ir colocando hasta que tengamos un número que nos guste. Yo os recomiendo mucho, si os gustan las antigüedades, este tipo de abalorio os va a venir muy muy bien, ¿eh? Para eso, porque tienen un aspecto antiguo totalmente. Y a ver, esta bolita dorada. Ya podemos apartar este alicate. Bueno, yo para no cortar un trozo de alambre, pues voy a ir aquí haciendo desde el rollo. He colocado una pequeña, la otra de 8 milímetros. Y le hacemos aquí un pequeño engarce. Ya el collar tiene mucha decoración como para añadirle espirales y cosas, ¿cierto? Increíble en muchas ocasiones la similitud de muchas joyas egipcias, mesopotámicas, griegas, con las joyas precolombinas del nuevo continente que aún no estaba comunicado un mundo con otro. Es algo que nunca va a dejar de impresionarme, aunque llegar al nivel de la joyería griega lo veo muy complicado porque cogieron lo mejor de cada lugar, ¿no? Pero sin duda me sorprenden esas similitudes que en ocasiones yo hasta me quedo pensando si habría algún tipo de comunicación o si simplemente tenemos una mente muy como muy abierta, ¿no? De la humanidad, que tenemos todos los mismos pensamientos y demás. Bueno, pues vamos a ir colocando aquí, fijaos, en la parte de abajo. Vamos a ir colocando los abalorios que hemos engarzado. Cerrando muy bien. Vemos que se mueve, bueno, todo bien. Vale. Vamos a colocarlo. Esta vez lo voy a hacer al revés, porque creo que me viene mejor. Voy a colocar antes esta de color como celeste, ¿verdad? Como agua. La pequeñita, y lo voy a engarzar antes aquí en la espiral. Con la idea de que me sea más fácil colocarlo en el alambre que ha quedado plano por arriba. No importa cuánto tiréis para atrás de un engarce así, ¿eh? Luego al colocarlo va a quedar más redondo o más en forma de gota y va a quedar mejor al aspecto. Listo. Pues este engarce va a ir en línea recta. Me imagino que ya sabéis lo que es, ¿no? Terminamos por debajo y listo.
ve, vemos que se mueve. Vale, está bien. Y vamos a poner uno más. Yo se ha apretado muy mal. Aquí lo se ha apretado. Podéis poner ya los abalorios para no tener que cortar el alambre. Fijaos todo lo que tiro hacia atrás, no pasa nada, porque luego al hacer así se da, lo que nos va a quedar es muy derechito. Listo, se da. Y ahora el otro enlace. El hecho de martillar esta pieza es porque al ser de este tamaño las espirales, pues la veo mucho más segura, porque no se trata de una lazada que es más compacta, sino que lleva una curva. Pero si usáis un alambre más fino, más pequeñito o no os gusta simplemente tener una pieza martillada, pues no pasa nada tampoco. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer más argollas, ¿no? Para unir unos eslabones con otros. Tenemos que hacer más argollas. Yo la de la cadena la he hecho más finita, ¿no? La de la cadenita. Y para esta voy a usar un grosor mayor, que es este. Tengo aquí el restito de alambre. Es para unir unas con las otras, unos eslabones con los otros. Esto es una de las cosas que no me gusta de este alicate, que cuando acabas de hacer las anillas acopla, mientras que el otro cónico o este, como va de mayor a menor, pues es muy fácil sacar del lugar, ¿no? Pero bueno, eso son cosas mías también, ¿no? Habrá gente que opine otra cosa. Vamos a cortar. De momento lo que le encuentro a este alicate, que no le encuentro al rojo, es que puedo cortar una distancia mayor. El rojo tendría que cortar una argolla por una, probablemente. También es buena idea tener una tijera para metales. Vamos a observar lo mismo que miramos en el otro, los piquitos, que queden planos, para que acoplen mejor al cerrar. Este que no me pico aquí, pues lo cortamos. ¿Ves? Que ya han quedado bien. O sea, el alicate va muy bien. Y realmente yo no sé todavía, porque ya os digo que lo tengo que valorar mejor. Ya sabéis que soy muy concienzudo para esas cosas. Entonces, yo no sé todavía cómo va con otro tipo de alambre. Pero si yo tuviera ya que utilizarlo y me dicen este o este a la fuerza, pues cogería este, simplemente porque el mango es de goma y me duele menos la mano. A quien no le duele la mano, pues no hay problema. También es verdad que se venden mangos para alicate, para recubrirlo, el cabo. Los hay de muchos materiales, de goma eva, de esponja, de espuma, de muchas clases.
Y yo lo he encontrado con el término de manetas. Es un término curioso, sin duda. Bueno, ya tenemos aquí. Aquí vamos a ir montando todas las piezas así del mismo modo. Yo tengo aquí ya un gran tramo hecho, si no, no acabaríamos, ¿cierto? Y voy a colocarlo, ¿veis? Va todo en la misma dirección. Voy a cerrar las argollas que han sido todas ahí cortadas en plano para que no se abran. Y la cadena ha sido realizada del mismo modo, ¿veis? No quedan aperturas en ella. Y le voy a poner también el otro trozo de cadena. Primero voy a medir a ver si me agrada la distancia. Sí, yo así lo veo bien. Si no, pues siempre tengo lugar de agregarle estas dos o tres espirales que hicimos de más, ¿no? ¿Qué nos queda? Bueno, pues aquí vamos a usar la otra argolla para unir con la cadena. Primero vamos a mirar una cadena y otra a ver si son iguales para agregarle o quitarle o ponerle. Sí, está todo bien porque fijaos, aquí he hecho una más grande para utilizarla con el cierre. Así que voy a colocar esta. Vamos a mirar de nuevo las puntitas. Que veáis que no es necesario. Yo sé que muchos sois reacios a utilizar cierto tipo de herramientas. Que veáis que no es necesario tener una sierra con una mesa, con un palito para enganchar. No, si tienes un alicate bueno, pues puedes cortar de lujo las argollas y van a quedar muy planas, y más tratándose del aluminio, que si lo cortas con sierra es muy probable, sierra, segueta, no sé, con sierra de hilo, ¿no? Es muy probable que le quede una rebaba. Es bastante probable. Luego tendréis que repasarlo con el torno o con una lima y demás, y pues va a ser mucho más problemático. Bueno, ya tenemos aquí la argolla con la cadena unida. ¿Qué nos falta? Pues nos falta hacer el cierre. Aquí tenemos un trocito de alambre todavía. A ver, yo, a ver, me lo estoy midiendo, ¿eh? No me veis, pero eso es lo que hago, medirlo. Sí, yo lo veo bien. Bueno, pues aquí esta argolla la he hecho más grande para que quepa el cierre. Aquí le hacemos el cierre con el trocito de alambre que nos queda. Fijaos, mucha gente me lo ha dicho. Bueno, yo lo hago así, no le gusta, que lo joda. ¿Que por qué no muevo el alicate en vez de la mano? Pues porque me duele la mano. Así de fácil, ¿no? Y cada uno se las apaña como puede, ¿no? Hay quien pinta con un pie y tampoco le ponen problemas. Lo que pasa es que cuando las cosas son menos visibles, pues todo el mundo ve pegas. Bueno, no todo el mundo, algunas personas ven pegas en ello. No, no sé por qué tienen que ver las cosas tan obvias. En mi caso, yo tengo una enfermedad celular. Y sé que lo repito y lo voy a repetir muchas veces. Se llama síndrome de Ehlers-Danlos y afecta al tejido conectivo de las articulaciones. Eso quiere decir que es una enfermedad osteomuscular. Y esto no me ha gustado como ha quedado, así que lo voy a doblar de nuevo. Es posible que estuviera la punta un poco machacada de antes. Ah, la mano, el alicate, quieto. Nadie os puede decir cómo cojones coger una herramienta, ¿eh? Nadie os puede decir eso. La puedes coger por lo que te dé la gana. Eso es muy obvio, ¿no? Bueno, ya está. Para este cierre, pues puedes usar este alicate, el otro. Yo lo veo una pamplina. Bueno, para hacer argolla está muy bien, pero vamos, que para hacer argolla también vale un palito, ¿no? Por ejemplo, para la última pulsera que hice, pues sí, tiene un poco más de sentido, ¿no? Pero no es una herramienta indispensable absolutamente para nada. Fijaos, yo curvo aquí con el dedo y listo. Pero si tenéis que hacer muchas piezas iguales, pues sí, pues os va a venir muy bien.
si no tenéis problemas para calcular la distancia, pues os va a venir genial, os va a ser de gran ayuda. Vamos a cortar aquí la parte plana para el corte, aquí. Fijaos, aquí nos queda todavía para unas argollitas, ¿no? Por si queremos agrandarlo. Y también nos ha sobrado dos eslabones. Es cuestión de gusto, ¿no? Yo no quiero que quede muy desparramado para los lados, porque si no, no se ve derecho. Siempre se mueven y quedan mal. Ya hemos cortado esto aquí. Vale. Pues solo nos queda colocar. Este collar no tiene revés ni derecho, pero si lo tuviera, el cierre va en la siguiente posición. Los que me siguen siempre dirán que soy muy pesada, ¿no? Yo me voy a poner el collar así, ¿no? Pues el cierre iría aquí, en la derecha. Si eres zurda, pues, y es para ti, pues lo haces como a ti te guste. Lo pones en el otro y seguramente te va a resultar más cómodo, ¿no? Pero en este caso no importa, porque se trata de un collar que no tiene derecho ni el revés. Vamos a abrir un poco más la argollita, que ha quedado aquí muy demasiado ajustada. Listo. En este tipo de trabajo no van a importar demasiado un arañacito, una marca, porque el hecho de hacer esto es que esperamos que tenga un aspecto antiguo. Tampoco es que lo andéis pisoteando, ¿no? Una cosa intermedia, ¿no? Más bien. Bueno, ya vamos a ir apartando todo esto. Tenemos un collar precolombino, ya que así lo vi yo en un museo. Con un aspecto muy muy griego, ¿eh? Ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si queréis hacer los pendientes, pues tenéis que usar una espiral o otro diseño, porque así vais a tener que añadir arriba un palo, cosas, y ya no os va a quedar lo bien que queréis. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comenta, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita y darle a la opción todas las notificaciones. Un abrazo, gracias por estar y hasta otra. We'll be right back.